¿Cómo estás? Gracias por venir. Ah, gracias por invitarme. ¿Qué ves a partir de la crisis y la resolución con este cambio de gabinete? ¿Ganó Cristina? Yo creo que Cristina lo que hizo es ejercer el rol que ella tiene, que es de jefa política. Aparentemente el presidente quería dejar pasar unos días entre los cambios en noviembre, pero ya de alguna manera se lo impuso. Asistimos, me parece, a 2 días de alta tensión innecesaria. Hoy el presidente dijo, no me van a ver distraído en las internas y todo eso. Y ahora el gobierno tiene 7 semanas para remontar esta derrota. Cuando yo estuve acá, antes de las elecciones, habíamos dicho que el panorama era parejo. Bueno, pues el panorama que mostraban los sondeos no era parejo. Yo les recordé a ustedes que los sondeos había que mirarlos con mucho cuidado. Y es una derrota muy difícil de remontar. En la provincia de Buenos Aires es el peor desempeño del peronismo desde 1983, apenas con 30% de los votos. Y lo que ha sucedido es que en esa sociedad que conformó Cristina con Alberto Fernández y Massa, para tener más del 30%, 2 años después tiene lo mismo que el que la obligó a aliarse con. Socios con los cuales siempre tuve una atención porque eso es solamente mirar el archivo y darse cuenta que eso fue algo forzado. Siempre que ahora va a ser. La realidad política, afortunadamente, es menos exacta que la aritmética. Por cierto, si no queríamos aburridísimo, sería solo decir ir pingando. Ya lo creo. Es muy difícil también para la elección. Es difícil. Porque, digamos, ahí habría que analizar el componente del voto. Y ahí decíamos con Margarita, le contábamos con nosotros, es económico, es inseguridad, es social, es la pandemia, es... Digamos, no, algo se puede decir. Nosotros estamos haciendo investigaciones posteriores. Esas son confiables porque no estamos sumando intenciones de voto. Estamos contando a la gente por qué votó. Aparece el tema económico confirmando ese estilo que se veía antes. Que a pesar de la pandemia, el 15% decía lo que no preocupa la pandemia, pero el 65% bajo salario, inflación, desocupación, la variable económica nada más fue decisiva. Claro que es la economía post pandemia, claro, ahí sí la pandemia intervino, pero ese es el tema que enfrenta el peronismo en el gobierno. Es el primer peronismo en 38 años que no tiene por delante una fase de recuperación inmediata de la economía, que viene de 5 años de caída del valor de salario. El gobierno de Cambiemos, más de 2 años del gobierno de Fernández, en un país que hace 10 años que no crece, que se plaza en los pocos meses de 2017. Entonces, el estancamiento económico de la Argentina se está convirtiendo en lo que los economistas llaman la estanflación. Entonces, esta elección es el resultado de eso, y yo creo que le hubiera, posiblemente le hubiera ocurrido a otro gobierno que dejara este gobierno. Y lo que pasa, que el peronismo tiene que resolver un problema muy difícil. Históricamente, es el representante de los sectores más conservados de la Argentina, a los cuales siempre que pudo, les dio algunas chances que hoy no les puede dar. Ahora digo, simplemente que se invierta esta cantidad de dinero, que es el costo que no le ingresamos a futuro, ¿no? Que se invierta esta cantidad de dinero que de mañana se empezará a anunciar. Esto es. Un anzuelo para el votante indeciso, o para decir que ahora le hacen que se den cuenta que después de las elecciones y tomo el dinero que lo sigue castigando. Sí, sí, hay evidencia de que puede ocurrir eso. Y de que la gente, por supuesto, tome y no necesariamente vote. ¿Te acuerdas que nuestro tenía el que para la reelección que decía esa concejala, es agarre lo que le dé? No, bueno, por supuesto. Bueno, eso es, perdón. Eso en la tradición histórica argentina es notable. Cuando los conservadores hablaban con los campesinos que suponían que les iba a votar a ellos, al partido del régimen, la gente escuchaba, tomaba lo que le daban, después era que lo votó ellos. Quiero decir, esa es una larga tradición que muestra felizmente la autonomía de los votantes. Ahora, lo que quiero decir es que el gobierno ahora logró una mínima reconstrucción, cambiaron la figura, se exigieron un poco y no hizo ese camino. Lo que tenemos que tener en cuenta es que puede pasar entre uno y otro momento electoral. Macri aumentó muchos puntos entre una elección y otra, no obstante perdió. Acá yo no creo
que esté en discusión quién va a ganar y quién va a perder el 14 de noviembre. El gobierno va a perder. La cuestión es por cuánto. Si queda relativamente competitivo para lo que viene después, y si sale de esta sensación, ¿no? Que es una sensación de mucha debilidad, ¿cómo le faltan 2 años de gobierno? Claro. Digo, por eso mismo, hoy este es este cambio intentando accionar. Vuelve a perder, como vos decís. Hay que ver con qué diferencia. ¿Qué oxígeno hay que darle al gobierno para que se tenga? Ahí depende de muchas cosas. Pero si los políticos, no solamente de gobierno, sino de la oposición, escucharan más los diagnósticos económicos, se darían cuenta que se están acabando las oportunidades para hacer un buen gobierno. Y hoy en Argentina, esta Argentina pobre, esta Argentina castigada por la pandemia, hacer un buen gobierno es hacer alguna forma de distribución o mejorar las condiciones de los ingresos o bajar la inflación. Nada de eso, a mi modo de ver, va a poder hacer solo el gobierno. Así que a la clase política le queda por delante, no se deja ni reflexionar, al gobierno de la oposición, ¿qué les conviene más? ¿Seguir acentuando el debate, la discusión, la grieta, o ponerse a pensar que hay 2 o 3 cuestiones que ellos tienen que encarar? Porque depende de la suerte de todos, pues, de unos y de otros. Sí, Rosalía. ¿Cómo puede ser asumir a San Mansur previendo que también la derrota no solamente fue en la provincia de Buenos Aires, sino también en muchas otras provincias del país? ¿Pero qué le puede ser asumir con el vínculo de la Navarra, de los votos del norte? La verdad, Rosario, viendo el perfil de Mansur, que es un hombre muy, muy controvertido, no creo que le pueda hacer ninguna parte significativa. Eso es lo que yo pienso. Hay que ver qué pasa, sin embargo, con Aníbal Fernández. Con Aníbal Fernández tiene, digamos, actitudes de comunicación, no es una figura especialmente querida, pero digamos, tiene ciertos dones o cualidades que puede hacer que por lo menos le cambie al gobierno algún tipo de forma de comunicar, ¿eh? De hecho, se convirtió en el vocero. Sí, claro, que hasta ahora no lo hay. O sea, en el anterior gabinete tampoco se vio nadie que piensa de Aníbal Fernández, incluso para irritar con sus declaraciones, ¿no? Pero, digo, entonces, yo lo que digo más que eso, a la figura de Fernández que a Mansur. En el NEA y en el NEA, el problema del gobierno es ganar, que ganó varias provincias, pero ampliando la diferencia. Porque ese es el drama del gobierno que pierde. Pierde en lugares donde debería haber ganado, como en la provincia de Buenos Aires, pero gana por un margen mucho más estrecho en lugares donde habitualmente gana por mucho. Hay otra cuestión que creo que también hablamos acá, que creo que los políticos se tienen que cuidar, que es qué pasó con el voto de Milei. Yo creo haberles dicho a ustedes que el día del escrutinio había que mirar qué sacó Milei en Recoleta, acá en este barrio, pero qué sacó en Soldati, en Lugano, en la Villa 31. Pues sacó más votos allí que en los barrios de clase media alta. Hay un estudio otro, también lo conversamos, pero ya con el resultado de la PASO. ¿Es un voto bronca, antisistema, que no encuentra otro canal, o hay, te digo, indicios de investigación que son interesantes? Son hipótesis todavía. Se estaría verificando un giro después de 20 años de presencia del Estado protector, del Estado que dio planes, del Estado que ocupa el centro de la economía. Empieza a haber un reflejo, y a veces hasta en sectores populares, mirando hacia la iniciativa privada. Hay un video interesante de Milei recorriendo la Villa 31, y se la sale para alguien y dice: yo soy, soy una emprendedora. Hay mucha gente que está cuestionando, mucha gente de la base de voto a la guerra, está cuestionando el papel del Estado, y hay otro dato muy importante, que es también que se ha partido esa base entre, por un lado, los trabajadores formales que están representados por los sindicatos, por otro lado, por los centrapropistas que están muy desprotegidos, y por otro lado, por los que tienen planes. Son todas situaciones distintas. Ahora, la gente que hace media baja, que no tiene planes ni tiene trabajo formal, está muy enojada. Y esa es la gente potencialmente que se puede ir con una opción de Milei. Nacho, usted me está en su caso, quería preguntarle a Ciudadanos. Así, Nacho. Sí, de las cosas, ¿qué es lo que se dice la reacción que hizo el oficialismo
anunciando medidas económicas, anticipando la noche económica para mañana o en estos días. Si crees que en el sentido también crear una radicalización del espacio, frente al Tesla, ¿no? Por el camino de la moderación, yo entiendo que, más allá del tema de la gestión, la pandemia, crea un voto de paleta a ese incumplimiento de ese pacto que había fijado con el electorado de 2019, y sea el mismo que va a estar pasando. Pero claro, a ver, como el tema resulta en Luis, las medidas económicas inmediatas son ambiguas. Puede ocurrir que convenzan a alguno de que hay que votar al gobierno, puede ser que otros digan, ahora se acuerdan. La gente le tiene muy tomado el pulso a las reacciones de los políticos. Yo he escuchado hoy un testimonio de unas entrevistas que estamos haciendo y escuché algo muy duro. Y dice, bueno, para ser política hay que mentir. O sea, ahora por eso, entre que la gente está muy prevenida. Pero acá hay una cosa importante que hemos aprendido con años de investigación, que es que la gente se enoja más con la clase dirigente, cuanto peor lo está pasando. Pues, ese es el momento exacto. Hay mucho sufrimiento social. Hay una parte que no se lo podemos atribuir al gobierno ni a la oposición, que fue la pandemia. Pero entonces, se combinó la pandemia con la economía, con un país como yo digo que no crece hace tantos años, paga el salario, la gente está sufriendo, entonces se enoja, está más enojada. No tiene tolerancia a lo que la política hace. Por eso el Olivos Gay pegó tanto, porque la gente dice, yo sufro, pero ellos se divierten. Claro. En la década del 90, cuando el estilo festivo de Menem, ¿no es cierto?, él no lo pintara, la gente que en la primera mitad de la década estaba mejor, se lo perdonó. Lo perdón porque la gente está padeciendo muchísimo. Sí, lo tengo. Ahora, ¿el nuevo gabinete de hoy es un gabinete pensando en las elecciones de noviembre o es un gabinete post esas elecciones tratando de recomponer la calle de San Luis? Y que si una derrota en las elecciones de noviembre puede debilitar a ese gabinete y eventualmente generar nuevos cambios. Yo diría que el gabinete es exactamente el producto de una tensión nunca resuelta en la cima del poder entre el presidente y la vicepresidenta. Es una solución de compromiso. Volvamos al caso Mansur y vamos a dar cuenta del nivel de improvisación. Resulta que Mansur acepta ser jefe de gabinete, pero tiene una interna con su vicegobernador, su alcalde. Pide que le ofrezcan algo para que no asuma, contrariando la Constitución. ¿Qué le ofrece? Presidir el directorio del Banco de Nación. Es una cosa muy impresionante, porque quiere decir que un banco, que es el principal banco argentino, que tendría que estar pensando en ser en dar créditos, mejorar la situación de la gente, tiene disponible banco para acomodar políticos para resolver un tema. Quiere decir que son productos de un gobierno que no tiene una dirección firme y que entonces resuelve muchas veces por compromiso, ¿no es cierto? El presidente no hubiera hecho el cambio inmediatamente, se impuso el cambio, aceptó y negociaron uno por uno. Y este es un problema que el gobierno tiene o tuvo hacia atrás y va a seguir teniendo hacia adelante y posiblemente se agrave por el propio hecho de que ahora entran en una fase de debilidad. Entonces, eso también es algo que deberían resolver, pero es muy difícil de resolver porque tiene que ver con la génesis de este gobierno y con el hecho, además, y esto creo que muchos análisis lo han simplificado, que Alberto Fernández, el presidente, no es un título. Alberto Fernández tiene una porción del poder, tiene lo que se puede llamar de la sociología el poder burocrático, en el sentido del poder que tiene que ver con las organizaciones, o lo que se dice en el lenguaje común, tiene la lapicera. Pero digo, ¿qué imaginas, ya sea el pragmatismo y demás, qué imaginas hacia adelante en los dos escenarios? En el que parece más probable que es la derrota, o en el empardar o una victoria del centro para el tema, y bien sino entre Cristina y Alberto. Bueno, vamos a ver una cosa del sentido común. Cuando nos va bien, los errores se disimulan, los defectos se perdonan. Cuando nos va mal, vamos a poner el ejemplo de una empresa, las tensiones entre los socios son mayores.
Yo no veo, lamento decirlo, pero quisiera que no fuera así, no veo una solución a la tensión entre Cristina y Alberto. Y esto preocupa porque lo que hemos tenido la semana pasada fue una actitud irresponsable de ambos que nos puso al borde de una crisis institucional. Tocaron un límite que no habían tocado antes. Entonces, por lo menos tendrán que pactar no poner al país al borde de la crisis institucional para resolver ese problema. ¿Pero por qué ocurrió? Y ocurrió porque perdieron mal, y en algún momento lo dijimos eso. Y el problema era así, si hubieran ganado, también hubieran televisado, con otro tono, ¿por qué? ¿Quién es el, si ganamos, ¿quién es el responsable de la anterior? Ella hubiera dicho yo, él hubiera dicho yo. Ahora, la escena es más dura, porque perdieron. Entonces están buscando el padre o la madre de la rota. Ahora, yo creo que es un poco inútil eso, porque hay factores estructurales también que han pesado. La pandemia, la economía. Por eso, mirando hacia adelante, hay que ver qué cabeza tiene el gobierno y también qué lucidez tiene la oposición para hacer cuenta cuál es el problema de fondo. No se crea trabajo privado desde hace prácticamente 10 años. Recesión, pobreza, inflación, desinversión. Muchachos, ¿algo más quieren para darse cuenta que así la cosa no va? Mirando el otro escenario, ¿qué hubo? Que se quedó como líder de la oposición. Bueno, ahí es interesante. Yo creo que hay dos figuras que se destacaron en esta elección. Una es Horacio Rodríguez Larreta, porque claramente ahí en la ciudad ganaron sus candidatos y ganaron también en la provincia de Buenos Aires y, digamos, otras listas que él apoyó también. Ahora, si bien al caso de que ustedes recién mostraron, el otro ganador para mí está haciendo más. Sin duda. Claramente. Ahora, hay una reflexión sobre el radicalismo. Creo que Manes, si esto no le va a gustar a muchos amigos radicales que yo lo diga, pero es una opinión. Creo que Manes en buena parte ganó por su propio perfil. ¿Por qué? Segundo Manes. Un nivel de 100.000 votos para alguien que debutó, hizo una campaña somera porque no era una campaña de gran difusión. El radicalismo tiene un problema que se manifestó en esta elección, que son sus cambios. Los radicales son intemporales en eso. Parece que los que más le apasionan a ellos es discutir entre ellos, hacer interna. Y ese punto es un punto que van a tener que plantear también. Hay un capitalismo en la ciudad de Buenos Aires que está, por ejemplo, interviniendo en los distritos del interior. Hubo listas, dos listas, tres listas, cuatro listas. Hubo muchos dañados, muchos heridos. Bueno, lo van a tener que pensar los radicales, porque tienen la oportunidad de crecer. Pero hasta ahora lo que creció fue una figura que se presentó por el radicalismo. Pero vuelvo, el triunfo de Manes ya se lo computa a Manes. Gracias por el... No, gracias a ustedes, ¿eh? Pues sí, me parece que